famosos que por lo menos ellos acusan haber sido víctimas de magia negra, como fue el caso de Valentina Roth. ¿Se acuerdan cuando Valentina? ¡Mula! ¿Cómo que mula? Oh, Valentina dijo que era víctima de magia negra. Es tu amiga. Porque dice que es mentira y cuando se desmayó ahí en fiebre de baile, que dice que era como mentira. Si todos vimos que se desmayó, Nicolás. Y yo después me fui a carretear con ella. ¿Qué? Desenmascarando a Valentina Roth. Es mentiro, es arte, es súper mentirosa, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿y eso el desmayo como que lo hace para generar pantalla? ¿Cómo era el desmayo? Ah, no, pero es que me voy a caer, pero no estoy preparada porque me puedo manchar la ropa. Ya. Y también me puedo desmayar. Sí, para desmayarse hay que tener técnicas. Obvio. Pero, ¿y cuál es la intención entonces, Valentina, de desmayarse en pleno fiebre de baile? Ella estaba trabajando en hotel en esa época. Porque estaba cansada. Estaba como aburrida. Ustedes se dan cuenta que entre Valentina y Nicolás Yungue ya la amistad se quebró totalmente. Y de hecho eso quedó más que comprobado en el capítulo pasado, el martes recién pasado de Primer Plano, donde Valentina muestran, claro, un capítulo especial donde muestran la verdadera vida de Valentina Roth en México. En México, donde prácticamente solamente ella se dedica a pasarlo bien y darse besos con muchos muchachos. Eso es por lo menos lo que quedó. 60 piquitos fueron. 60 fueron. 60 piquitos. Bueno, una práctica que Valentina ya había hecho en otras notas para el mismo programa acá en Chile, pero donde además Valentina hace un contacto telefónico con el programa y dice: yo no hablo mientras Nicolás Yungue esté sentado en ese set. Y exigió, de hecho, que te sacaran para que ella pudiese empezar a conversar. Cuando los panelistas, los conductores le preguntan: ¿pero por qué tanta mala onda con Nicolás Yungue? Yo traje la frase textual de Valentina. Ella dijo, y quiero que usted me responda: los amigos tenemos códigos y él no los respetó. Yo también podría contar cosas. Lo recibí en mi casa cuando lo necesitaba, pero no le importó nada. Por plata, Nicolás Yungue es capaz de todo. ¿Qué por pasó eso vino ahí, para acá? Nicolás. 2 millones te pagamos para él. 2 millones, me pagaron 2 millones, los quiero en efectivo. Pero le pagamos con torta, así que no le. ¿Qué pasa ahí? Me pagaron con torta de chocolate. Nos debes 500 lucas. ¿Qué pasa ahí con esa amistad con Valentina Roth? Incluso Valentina acusa, o sea, dijo que iban a hacer acciones legales. Lo que pasa es que mira, si ella estuviera tan sentida, le hubiera dado lo mismo que yo hubiera estado ahí. Lo que pasa es que ella tiene susto de que yo cuente cosas de ella. Cuéntate una. No, no he contado ni el cuarto. Yo ya no me interesa, ¿sabes qué? Me da pena. De verdad, que termine un tratamiento alguna vez y que sea feliz. Pero Nicolás, dentro de tus declaraciones, tú igual fuiste bastante fuerte y tú dijiste de alguna forma que Valentina trabajaba de escort. No, yo dije... Eso salió en la cuña de... Yo dije, me dijeron que trabajaba de escort. Ahora, no sé lo que está haciendo. ¿Quién te dice eso? No, no puedo comentar mis fuentes, pues, guaguito. ¡Ay, él, el periodista! Pero, Nicolás, cuando tú lo haces público es porque tienes pruebas. No, yo dije, porque es una dijeron... fuente muy cercana a Valentina, porque es alguien que tú sabes que el día de mañana van a existir pruebas, no te van a poder desmentir, porque no, es una acusación grave la que estaba haciendo. No, porque yo no la estaba acusando, porque yo jamás afirmé nada. Dije, me dijeron, pero yo no sé qué está haciendo. Pero desde el minuto en que tú lo dices, que utilizas una pantalla para decir, me dijeron que quizás, tal vez, a lo mejor, Valentina trabajó de escort, ya está haciendo una acusación implícita. No, eso es una acusación implícita, porque yo dije, no sé lo que está haciendo. Dije lo que me dijeron nomás. Pero eso es tira la piedra y esconde la mano, pues, Nico. Es como sembrar la cizaña y después decir, bueno, ay, no, pero yo... Es que eso que pasa... es el chorito por Twitter. Sí, pues, claro, eso. Mira, como que por mira. Twitter, ay, sí, no sé cuándo. Por Twitter. Y después no... Es fome eso también, sí, sobre pero, todo ¿sabes? Si fueron amigos. Es que ya me cansó un poquito. ¿Por qué? ¿Pero qué te cansa? Porque, no, es que me cansó su victimización. Ya. Eso fue. Llamar, llorando, decir contar todas esas mentiras que dijo cuando yo por el otro lado estaba hablando con la mamá. Cuando un mismo productor de Primer Plano habló con la mamá le dijo, yo no jamás he hablado con Nicolás Yungue de demandas ni de nada. Yo no estoy hablando con la Valentina por WhatsApp. Yo me llevo bien con la mamá, yo hablo siempre con la mamá. Me la encontré ahora hace una semana en el casino, estuvimos conversando bastante rato. Entonces ella habla toda... ¡Cachín! La mamá sí, me fue harto bien. Tratando de ganar en el casino para mantener a Valentina, que está en México. No, estaba pasando bien. Oye, viste que lloró en Primer Plano ella. ¿Tú le creíste ese llanto? No, porque era mentira. Desde el... ¿Mentira? Sí, pero si cualquiera puede llorar, aparte que en un contacto telefónico ponís la voz nomás. Estoy tan afectado. Pero ¿tú que conociste a Valentina, ¿tú crees que ella es capaz de tanto? De empezar a fingir, de decir que se junta con la mamá. Yo conversé, no he conversado con Katia, pero sí con muy cercano a Valentina.
Y ellos dicen que ella mantiene... Cercano. No, no es Valentina. ¿Pero quién es cercano a ella en este minuto? Claramente tú no. Eso y claramente ya, eso ya la mayoría de las amigas tampoco. No, pero sí me dicen que ella sigue en contacto con la mamá. Y de hecho, Valentina pero en su cuenta Face ayer publicó que tenía una muy buena relación con la mamá y que sí había conversado momentos previos. Pero yo no necesito publicar que tengo una buena relación con mi mamá. O sea, no, pero de repente en la cuenta uno pone mamá te amo, gracias por ya todo. ¡Ya! Había un hashtag que decía, si mi mamá me siguiera... ¿Lo leíste ayer? Sí, qué peligroso. Pero tú crees, ella dice que está muy bien la relación. Bueno, pero llámala, mucho. Como la llamaron de alfombra roja, le preguntaron, ¿cachai? Llámala y pregúntale. Sí, pero ¿tú crees eso? ¿Qué cosa? El tema de que están en buena relación. No. ¿Tú qué hablas con Katia? No, pero si ella no va a volver ni siquiera a la casa de la mamá. Pero por eso te digo, la Valentina miente y miente constantemente. Y tú contaste otro episodio que era que Valentina en algún momento en el sur te atacó con un cuchillo. ¿Ah, y incluso Lolo Elgueta tuvo que salir a defender. ¡Ay, pero qué horror! Oye, pero no estamos pasando de espectáculo a policial, pero de una sola. Eso fue cuando yo corté mi amistad con ella. ¿Pero eso, a raíz de qué? Y eso se lo pueden preguntar Lolo Elgueta. Ustedes pueden ir a la cabaña donde nos estábamos quedando y preguntan cómo dejó la puerta. Ya, pero Valentina La única idiotez que yo hice en ese minuto fue no haberla denunciado. Esa fue la única idiotez que yo no hice. Valentina habla de códigos. Ciertamente uno se pelea con un amigo, pero... Pucha, si le conoces como Yayita y hay cosas tremendamente ocultas de una persona, ¿por qué contarlo? ¿Por qué? Porque ella a mí no me puede amenazar con que va a contar cosas mías porque no sabe nada mío. ¿Pero por qué los dos no se guardan sus secretos si fueron tan amigos y ahora se alejaron? ¿Por qué no se quedan los dos? Porque son actitudes que ya me alata contar, que creo que ella nunca fue amiga. Estamos igual que Adriela Medellín. La venganza es mala. Claro. Había como un interés mutuo. A mí no me interesa vengarme, que termine su tratamiento y que sea feliz. Ya, ¿no hablamos más de Valentina? No.